Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es PowerPoint, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Qué quería hacer? No sé si iba a decir eso. ¿Excel? No, pensé que iba a decir eso. ¿Sos que iba a decir Excel? No, todavía falta. Excel y Access. Ya, ingresamos. ¿Qué es PowerPoint? Ya, para ingresar a la aplicación presionamos las teclas Windows más R. Presionamos Windows más E. Escribimos PowerPoint. ¿Ya? Entonces tenemos, al igual que todas las aplicaciones, la ventana de bienvenida en la cual nosotros le vamos a dar que vamos a crear una presentación en blanco y acá, por ejemplo, me aparece todos estos diseños que me da como guía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces puedo cambiar el formato, todo lo que están acá, ¿no? Cierro el cuadro de ideas. Ya ingresamos entonces a PowerPoint. Vamos a crear una presentación que parezca hoja de cuadernos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a cambiar el formato a nuestra hoja. Por ejemplo, la hoja dice que el formato está para escribir un título y abajo para agregar un subtítulo, ¿no es cierto?
¿Sí? Entonces le cambiamos el formato, le damos en el espacio en blanco, clic derecho. Una de las opciones es buscar diseño y buscar el diseño que diga en blanco. ¿Sí? ¿Ya? Entonces buscamos el diseño en blanco. ¿Ya? Entonces le vamos a cambiar el formato a nuestra hoja. Le vamos a colocar así, que parezca, por ejemplo, así está nuestra presentación. En la mitad de la hoja le vamos a poner dos rectángulos. ¿Ya? Para que parezca como si nosotros tuviéramos un cuaderno abierto. ¿Sí? ¿Ya? Pero para que parezca un cuaderno abierto, esto nosotros le vamos a colocar así, así, unos cuadritos, y le vamos a poner uno gancho. ¿Ya? Entonces así que vaya mostrándole, ¿no es cierto? Entonces ahí, 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 ahí y ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá nosotros le vamos a poner la imagen del usuario y acá le vamos a poner los datos. A ver, ¿qué digo? No entendí nada. ¿Sí? Así lo vamos a diseñar, ¿ya? A ver, ¿qué color queremos para el fondo de la hoja? O sea, para la tapa. Porque las hojas van a ser de otro color, ¿no? Ya, entonces, cambiemos el fondo. Para cambiar el fondo, nosotros nos vamos a dónde. Fíjense bien, nos vamos, por ejemplo, yo quiero un color sólido, ¿no? Entonces, para cambiar el color sólido, me voy a diseño. ¿Ya? Y acá tengo este bote de pintura, donde dice dar formato al fondo. ¿No? Relleno, ¿qué color quiero? Acá le pongo el color. Y ustedes buscan el color que deseen, ¿no? ¿Qué color deseen? Eso es para el fondo, ¿no? Quiere decir para prácticamente la tapa, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy bien. Luego cerramos este cuadro. No es más lo que queremos. ¿Ya? Entonces, luego quiero calcular lo que es la mitad de la hoja. ¿Cómo hacemos para calcular la mitad de la hoja? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que visualizar la regla para saber la medida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí lo ven? Ya, entonces, ¿cómo hacemos para ello? Lo vamos a vista. ¿Qué dice? Se lenteó. Entonces, no la voy a traer esa vez. Entonces les decimos que queremos visualizar la regla, ¿no? Entonces nos vamos a vista. Y acá en vista habilitamos la opción que dice regla. ¿Sí? Ya, entonces fíjense bien. En la parte de la regla, fíjense bien, tenemos el espacio cero, ¿no? Que viene a ser la mitad de la diapositiva. ¿Sale o no? Sí. ¿Salió? ¿En la regla? ¿Miren? ¿Qué está haciendo? Ahí está. De cero, tanto para la derecha como para la izquierda, ¿no? Entonces, de la opción cero, nosotros le vamos a dejar acá, donde dice cero, le vamos a dejar un centímetro de espacio. Y aquí vamos a dibujarle un rectángulo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a la opción de insertar formas. Insertar formas, un rectángulo. Cuadrito, ya. Dale un clic en cualquier lugar. Ya. En la medida, acá donde dice la medida,
nosotros le vamos a colocar aquí el ancho, primeramente ancho, que sea, a ver, de 15 y medio, 15,5. Y de alto le vamos a poner 16 y medio. ¿Cuánto es? 15.5. En el caso de acá, tiene que fijarse cómo está la separación de decimales, ¿no? Ya. ¿Entendido? Ya. Y el alto, 16,5. Vamos a ver si le calculamos bien. Ya, ahora póngalo esto más para la derecha. Sí, ahí estaría un poquito más hacia la derecha. Un poco más para ahí. ¿Sí? A ver, que sea de alto 17. Sí, 17 y medio. Aumente. Está muy bajo. Entra. Ok, súbalo un poco. ¿Qué color lo queremos? Píntelo, quítale el contorno. Ya, o sea, eso va a ser para el color de la hoja, supuestamente, ¿no? Ya está. Le quito el contorno, ahí dale clic. Sin contorno. Ya. Copiar y pegar y lo pone en el otro lado, ¿no?, de la hoja. Al costado izquierdo, ¿no? Fíjense bien, para copiarlo, simplemente presiono control, la tecla no lo suelte, la tecla control, y denle clic sostenido encima y muévalo a otro lado, sin soltar control. Suelta el mouse, pero no suelte control, ¿no?
¿Ya está? Lisa, ¿no me salen las reglitas arriba como hizo? Eso está en vista, de nuevo, vista, y ahí está la opción de regla, ¿no? ¿Ya le salió? No, Lisa, mire que así es mi... mi PowerPoint. No se ve regla por ahí. Edición. No sale Liz en la regla. ¿Cómo así? A ver, mándenme una foto de su pantalla, porque eso está acá arriba, dice vista, mire. A ver, le... tiene que salir vista y luego regla. ¿O qué versión es el Office que tiene? No me aparece. Yo no sé, no me enseña el lista visto. A ver, le mando una foto. A ver, por favor. ¿Dice? Nomás ya hay grupo, dicen. Ya ven, vamos a fijarnos. Ya, lo que pasa es que usted está utilizando el Office del Internet, no de su computadora. Para entrar, usted tiene que ingresar con tecla Windows más R. ¿Qué dice? Para entrar a su computador, usted tiene que presionar la tecla Windows más R. Así. Sí, dicen, ya entré. ¿Ya entró? ¿Le salió así? Está muy separado. Sobre todo de este lado. Pero de este lado un poco más para la izquierda. Sí, Lisa, ya me salió. Ahí. Gracias. Ya. Muy bien. Ok, ya. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Le vamos a dar un clic al fondo. Insertamos otra figura rectangular. Pero esta vez que la figura sea, a ver, de un centímetro. Vamos a insertar arriba formas dentro del grupo ilustraciones. Forma, buscamos. ¿Qué forma es? Un cuadrito. ¿Ya? Muy bien.
Este cuadro lo vamos a cambiar que sea, a ver, de 0,6 centímetros por 0,6. A ver, sí. En ambos lados. Póngale 0 y la aumenta con la flechita hacia arriba. Miren, ahí. Ya le va a aumentar. 0,6. A ver, no, 0,8, a ver. Ambos lados. Sí, igual arriba. Alto y ancho. Ya. Muévalo a este costado. Ahí, muy bien. Póngale relleno negro y quítale el contorno. ¿Ya está? ¿Te lo pintaste? ¿Ya está? Seleccionamos la figura de color negra. Presionamos la tecla control sin soltar. Y lo llevamos al otro costado. No. Está seleccionando dos objetos. Dele un clic al fondo, allá al fondo. Ahora seleccionelo, un clic. Ahora presione control. Dele clic sostenido y muévalo al otro lado. Tiene que hacer esta operación, este cuadrito y este. ¿Cuántos cuadritos? ¿Ya? O si no, copiar y pegar y lo ponen en el otro lado del rectángulo. Ahí, clic sostenido y llévelo. No lo está llevando. Sí. Ahora presione control, le damos clic sostenido y lo llevamos a este lado. Ya, este está muy para arriba. Tiene que quedar en la misma dirección. ¿No? ¿Está en la misma dirección? Creo que sigue quedando muy abierto. Este lo puso muy así. ¿No? ¿Ya está? ¿Así lo pusieron? Ya. Tranquila. Falta hacer el ganchito. Listen, como dijo que lo copiaba, estaba haciendo lo otro. ¿Qué dicen? Yo no he dicho, por eso es que las mujeres siempre hacen lo que ellas quieren y después cuando ven el conflicto dicen, no, es el hombre el culpable. Yo solamente he pedido que hayan los dos cuadritos negros y los dos rectángulos. ¿Ya? ¿Por qué cuadritos? Porque son de la misma medida, tanto ancho como alto. Pero este de acá es un rectángulo porque está de diferentes medidas. ¿Sí? ¿Ya? Este igual sobre el ojo. Ahí, teleclic, suprimir. Ya, muy bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos todo bien? Ok, nos vamos a insertar otra vez formas. Insertar, buscamos en el grupo ilustraciones, otra vez formas. ¿Ya? Y vamos a buscar la siguiente forma. Fijarse bien, dentro de formas básicas, buscamos este de acá, que se llama arco de bloque.
Le damos un clic. ¿Ya? Y vamos a hacer que se unan los dos. Este rectángulo con este acá. Y lo hacemos más delgado, ¿no? No tan grueso. ¿No tiene medida? No. Ya está. Tampoco le dije qué color. Tiene que ser un color plomo. Un tono gris. ¿Ya está? El diseño tiene que quedar, por ejemplo, esto que sea más curveado. ¿Ya? Y que una este con este otro. Por eso no tiene que estar muy abierto. ¿No? Entonces, este tiene que estar más apegado hacia la izquierda y este más apegado hacia la derecha. ¿Ya? Cosa que este venga y una. ¿Ya? Y con esto lo hacemos más de la vez. Que quede más o menos así. ¿Así o...? ¿Cómo es más verdad? Con el indicador de color naranja, ¿no? A ver. ¿Eh? Ay, soy yo, hombre. ¿Cómo está? ¿Será? No sé por qué, no me falta eso. ¿Lo hicieron así, de atrás? También dice, ya lo puedo acercar. Lo juntamos, exacto. Ya, entonces, una vez que ya tenemos el primero, vamos a seleccionar los cuadros de color negro. Primero, uno de ellos, selecciónelo. Presione la tecla Control
y denle clic al otro cuadro negro, sin soltar corto. Acá, al otro. No, no con clic sostenido. Control C. Control C. Ya. A ver, mucho le dimos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Aquí un clic, presionando control, al otro un clic. Presionando control, un clic a el arco. En sí, los tres objetos tienen que estar seleccionados. Otra forma, puedo hacerlo así. De acá de encima, de aquí, clic sostenido y hago así un rectángulo. Y vea que también se van a marcar los tres objetos. ¿Ya estamos? Cuando lo tenemos, los tres objetos marcados, quiero que esos tres objetos estén en una sola, o sea, que sea una sola figura. Entonces lo vamos a agrupar. ¿Ya? ¿Cómo lo agrupamos? Acá dentro del formato, miren, dice organizar, en el grupo organizar, tengo este botoncito que se llama agrupar. Agrúpelo. Entonces ya quedó en uno solo. Ya cuando usted lo mueva, va a moverse todo. Vamos a copiarlo como ustedes quieran, copiar y pegar. Ya ustedes saben que lo pueden hacer con tecla, lo pueden hacer con combinaciones de teclas, lo pueden hacer a través de inicio, acá inicio, le dan copiar, pegar, copienlo varias veces y lo ponen así. Dicen, ¿va a explicar otra vez? Ya. Control Z. Control Z. Otra vez. Ya, muy bien. Acá denle clic. Muy bien. Fíjense bien, lo puede hacer con el mouse acá encima, afuera del área del trabajo, de la hoja de la diapositiva, así haciendo un rectángulo y lo suelto. Para que se seleccione los tres objetos. Una vez que están seleccionados los tres objetos, nos vamos arriba en el botón de ficha formato. Arriba, formato. Busco en organizar el botón que se llama agrupar objeto. Y le doy agrupar. Entonces, una vez que ya está agrupado, puedo irme a inicio. Copiar. Le doy la orden de copiar, puedo hacer control C, dice, pegar, no, arriba, pegar, directo el botoncito, pegar, muévalo más abajo. Ya, otra vez, pegar y lo va poniendo más abajo. Directo ya pegar. Póngalo más abajo. Deshacer. Control Z. Ya. Denle acá un clic. Ya. Pegar. Directo, pegar. Ahora muévalo. También dice. Ya. Pegar otra vez. Fíjense bien, tiene que irse encima de la figura. Ahí, ahora sí, muévalo. Ya, ordénelo que quede bien. Ya, y le vamos poniendo, que quede hasta abajo, ¿no?
¿Ah? Ya, ¿lo pusieron así? Ya. Ok, para que parezca un cuaderno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen? Grave. Ok. Entonces, para que estos, ¿cómo le llaman estos? El anillado, para que el anillado no se mueva. Ya, para que no esté así moviéndose cada uno diferente. ¿Cómo hacemos para que quede todo en uno solo? Ya, hay que agruparlo. ¿Y cómo hago para seleccionarlo? Para no estar marcándolo uno por uno. ¿Qué debo hacer? Fijarse. De aquí de afuera, pero debo calcular más o menos. Se va a dormir porque está caliente también. De aquí, más arriba, más afuera, porque si no va a seleccionar el otro objeto. Digan, ¿dónde debe estar el mouse? El mouse lo tengo que situar afuera del área de trabajo, o sea, fuera de la hoja, y debo colocarlo, en el caso de acá, entre el 4 y el 2 de la regla. ¿Ya? Ahí. Clic sostenido y hacia abajo y luego hacia la derecha. Y enmarcamos hasta el final, hasta abajo. Lo suelto. Vean que solamente se está marcando los arcos y los rectángulos negros, o los cuadritos negros. Vamos a formato, busco agrupar y que quede agrupado. Entonces todo eso ya quedó en uno solo. ¿Sí? Ya ustedes cuando estén haciendo, obviamente esto es para hacer una tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando ustedes estén haciendo su proyecto, su tesis, obviamente que no tienen que estar así todo chueco, ¿no? Ya tienen que calcularlo bien. Si ustedes me dicen, ¿cómo hago para calcularlo bien? Entonces, si no pueden visualizarlo, dibujen una línea recta. Y sobre esa línea recta, alineenlo. ¿No? ¿Cómo se dibuja una línea recta? Por ejemplo, acá tenemos dentro del botón de formato, también tenemos acá para insertar formas, dibújenme una línea, pero en el caso... Vamos a colocar las líneas así. ¿Ya? Entonces dibújenme en este lado la línea horizontal. ¿Qué color? Negra. En el caso de en este lado de acá. ¿Ya? Píntenme la negra. Copie, pegue y póngalo más abajo. Que quede así como está el dibujo de acá.
¿Qué tal? ¿Ya está? Ya, entonces acá, por ejemplo, vamos a insertar con borrar. Acá, como texto. Busca borrar. ¿Ya? Y con cualquiera, ¿no? Puede ser ese. Ponga datos personales. ¿No? Datos personales y lo ponemos acá. Busca una imagen y lo pone en el costado izquierdo. ¿Ya? Yo dije, ¿qué pasó? Los videos que mandan, ¿no? Yo no se olvida de darle stop. Ya, ahora sí. Muy bien. Ahí. Baja, baja. Ok. Ya. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya. Fijarse bien, en este lado del usuario va a poner la imagen. ¿Sí? Vamos a hacer 5 hojas. Imagínense estar haciendo una por una. ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer una? 5 minutos. Claro, en dibujar un cuadro nomás fue 5 minutos. Ahora, fijarse bien. Por eso es que el usuario dice, pero tengo tanto que hacer, y lo va haciendo uno por uno, va a estar haciendo su proyecto, y uno le dice, ¿y qué estás haciendo? Mi proyecto, el final, el que me pidieron, por eso lo estoy haciendo así, y más acá. Y uno dice, pero, a ver, ¿lo estás haciendo uno por uno? Claro, no hay más cómo hacerlo, dicen, ¿no? Y se pueden hacer. Fijarse bien. En el costado izquierdo, acá, a la hoja que está indicándome en el costado izquierdo, en este de aquí, donde dice insertar formas, más abajito, en este lado, vaya el mouse encima, dele encima de la figura, ahí, mire, clic derecho. Y vean que aparece la opción de cortar, copiar, nueva diapositiva, duplicar diapositiva, eliminarla o agregar sesión. Entonces yo quiero duplicar, duplíquenla, que sea 5 veces esa misma figura. Duplicar, otra vez clic derecho, duplicar. Duplicar. Derecho, duplicar. 5 hojas. Sí. En la primera va a decir datos personales. En la 2 le vamos a cambiar a la 2 y le vamos a poner ahí concepto de Word. ¿No? Acá dan una imagen, ¿no? Van a colocar imágenes diferentes. En la otra, concepto de Excel.
Ya, una, dos, tres, cuatro. Concepto de as. Y por último, fin. Ya, eso agregue. Abrina, vengo. Ya tiene que estar terminado. ¿Ya estuvo? Ah, ya. Ah, igual, Manuelita. Ya, ahora, ¿qué hacemos? Fijarse bien, presionamos la tecla F5.
en el teclado, buscamos F5 o directamente, no la tengo, aquí abajo, al ladito del Zoom, este del Zoom, donde están los porcentajes de acercamiento o alejamiento, hay un telón. Puedo también utilizar ese telón, ¿no? Ahí. O la tecla F5. Y aparece así. Le damos un clic y aparece la siguiente hoja, otro clic, y así sucesivamente. Y ustedes dicen, y Panamá no hizo hacer tanto alboroto y no le vimos lo bonito. No olviden que PowerPoint es para dar efectos a nuestras hojas. Porque si no, directamente lo podemos hacer en Word. Entonces, ¿por qué se inventó PowerPoint? ¿Cierto? ¿Sí? PowerPoint más que todo es para crear efectos y animaciones a las hojas. Entonces, fíjense bien. Vamos a irnos arriba. Miren. Buscamos transiciones. Arriba busquen transición. Estos efectos de transiciones es para darle efectos y animación solamente a las hojas, no a los objetos. ¿Sí? Acá buscamos donde dice transición, en el grupo de transición a esta diapositiva. Aquí le damos un clic para ver el listado. Y lo vamos a buscar la opción, a ver donde dice enrollado. ¿Qué hizo? Ah, enrollar página. Sí, este, ¿no? Enrollar página. ¿Ya? Pero le vamos a decir que aplique a todos. Acá le vamos a dar un clic donde dice aplicar a todos. ¿Sí? Otra vez, F5. ¿Ya? Y le denle clic. Y vean que es como... ¿No? ¿Qué tal salió? Horrible. No sé. Ese es uno de los efectos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Ya, entonces tomen en cuenta que este es un primer ejemplo de lo que vamos a llevar en lo que es PowerPoint, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna consulta, preguntas hasta acá? Lo grabamos con la tecla directo de F12. Grábelo. Este, ¿no? ¿Quién dijo? Primero la acento, sí, pero... después la letra. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, preguntas, dudas, consultas que tenga, a ver quiénes están en el Zoom. Ajá. Ahí, ¿no? Ahí. Carla, Dávalo, Diana, Jessica, qué milagro, Romy, Rosemary y Jenny. ¿Alguna pregunta? ¿Le salió igualito? No, dice nada. ¿Perdón? No, dicen todo bien. La hoja se mueva. ¿Qué dice? Arriba, a ver, ¿quién es la que está hablando? ¿Qué dice Rosemary? Le dicen cómo hizo para que la hoja se mueva. Para que la hoja se mueva. A ver, cierrelo. Nos hemos ido a transiciones, arriba, botón de ficha, transiciones. Y acá, en el efecto, hemos buscado la opción que dice enrollar página. ¿Sí?
¿Ya? Ese fue el efecto que le dimos. Ese efecto no queda. Ahí. ¿Sí? Entonces, ahí quedamos. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bien. Entonces, nos vemos mañana, jóvenes. Va a haber práctico mañana. Así que no faltarse. ¿Ya?